¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonás Birmar. Estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Los proyectos basados en políticas de equidad e igualdad son iniciativas desarrolladas para reducir disparidades económicas y sociales entre regiones o países, aportando beneficios tangibles a muchas comunidades. Uno de estos proyectos es denominado Eye to Eye y busca combatir la soledad y el aislamiento en Europa. La soledad y el aislamiento no solamente perjudican la salud física y mental de quienes los padecen, sino también la cohesión social. En diferentes regiones de 7 países del norte de Europa, universidades, municipios, empresas y asociaciones han unido sus fuerzas para pasar del aislamiento a la inclusión en el marco del proyecto europeo Eye to Eye. Sabemos que las personas que se sienten solas y aisladas corren el riesgo de sufrir depresiones. También corren el riesgo de padecer distintas enfermedades. Por lo tanto, para nosotros era muy importante tratar estos temas para ver cómo podíamos incluir a las personas y ayudarlas a tener una mayor calidad de vida. En Arendal, Noruega, el proyecto europeo Eye to Eye se centra en el transporte como herramienta de inclusión. Bjorg puede reservar un microbús para ir al médico o al centro social. Basta con que utilice la aplicación del proyecto o llame por teléfono y el microbús la lleva de puerta a puerta. Sí, nos recogen donde queremos. Podemos salir mucho más de lo que habríamos podido hacerlo si no hubiésemos tenido este servicio. Y además nos ayudan con las compras para llevarlas hasta la puerta de casa. Son muy amables. 7 países del norte de Europa, que son Dinamarca, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Noruega, han realizado más de 45 actividades en el marco del proyecto Eye to Eye. El programa se centra en la innovación como escudo contra el aislamiento. Else, una nonagenaria que vive sola, se beneficia de forma gratuita de una pantalla incorporada en este proyecto piloto. Su familia puede hablar con ella y enviarle fotos y mensajes sin que Else tenga que pulsar ningún botón. Sí, la utilizo cuando me llaman, a veces todos los días. Lo bonito de la pantalla es que ya no tiene que contestar, porque no sabe cómo y no tiene por qué hacerlo. Se trata únicamente de una cuenta atrás. Es muy fácil de usar, solamente es necesario que esté en la habitación. El presupuesto total de Eye to Eye es de algo más de 3 millones de euros, de los cuales 1,3 millones proceden de la Política de Cohesión de la Unión Europea. 25 organizaciones y empresas del norte de Europa participan en el proyecto. Una de ellas es este centro social gestionado por voluntarios en Arendal, que ofrece comidas y diversas actividades relacionadas con la inclusión social y el bienestar. Tenemos una especie de café musical en el que tocamos un acordeón, cantan y así al mismo tiempo ejercitan su capacidad pulmonar y se ríen mucho. La investigación sobre tratamientos experimentales contra el cáncer es un campo en constante evolución. Implica el desarrollo de inmunoterapias hasta la modificación genética de células en un paciente. Por su parte, una de las empresas más influyentes en el mercado de los fármacos está lista para suministrar, en colaboración, la próxima generación de medicamentos anticancerígenos. Un acuerdo multimillonario sobre tratamientos experimentales contra el cáncer. El gigante farmacéutico estadounidense Merck pagará hasta 22 mil millones de dólares a la japonesa Daiichi Sankyo en el marco de una alianza para desarrollar y comercializar fuera del archipiélago nipón tres terapias conocidas como de anticuerpos conjugados. Los tratamientos que atacan las células cancerígenas con más precisión y menos efectos secundarios están en diferentes fases de desarrollo clínico para poder aplicarse de forma individual o combinada en múltiples tipos de tumores sólidos. Según las empresas, el patritumab deruxtecan para el cáncer de pulmón buscará la luz verde de las autoridades estadounidenses en marzo de 2024.
el laboratorio estadounidense consigue reforzar su portfolio en el mercado oncológico, actualmente ya dominado por su fármaco Keytruda, cuya patente, según Bloomberg, caduca esta década. El año pasado, Merck había intentado adquirir la biotecnológica Seagen, especializada en tratamientos oncológicos y las terapias ADC, pero finalmente fue el gigante farmacéutico Pfizer quien la compró en marzo por $43 mil millones. Por su parte, el grupo Nippon ya disponía de una asociación con la británica AstraZeneca por el biomedicamento Enhertu contra el cáncer de mama, además de otro tratamiento contra este tipo de tumores y los de pulmón. Las cifras sobre enfermedades de transmisión sexual varían según la región geográfica. Estas pueden cambiar a medida que se recopilan nuevos datos y se implementan estrategias de prevención y control, por lo que es importante seguir proporcionando información general acerca de estas infecciones conocidas como ETS. Para más detalles, aquí la primera parte de un reportaje especial. Las enfermedades de transmisión sexual se han convertido en un problema de salud pública en todo el mundo por los graves efectos que conllevan a nivel sexual y reproductivo, y a consecuencia, los índices de mortalidad han aumentado. Existen más de 30 agentes asociados a producción de infecciones de transmisión sexual, y de esos 30 hay 8 que son los más comunes. 4 que son sífilis, gonorrea, clamidia y tricomona. Son curables, son 3 son producidas por bacterias y 1 es producida por un protozoario. Y otras 4 que son hepatitis B, herpes simple, el VIH y el virus del papiloma humano son incurables desafortunadamente. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México la clamidia es la ETS más común entre la población, con un estimado de 3 millones de casos cada año. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual? Algunas pueden generar dolor al orinar o ganas de hacerlo con mucha frecuencia. Secreciones de color amarillo verdosas o blanquecinas con mal olor. Comezón en los genitales y úlceras, granos, llagas, manchas o verrugas en el área genital. Otras son asintomáticas, por lo que las personas pueden desconocer por completo su existencia sin la realización de una prueba médica especializada. ¿A qué edad hay mayor incidencia de ETS? Las enfermedades de transmisión sexual, como ya dijimos, son causadas por microorganismos. Por lo tanto, toda persona a cualquier edad puede ser infectada. Todos están expuestos igual. Sin embargo, sí, a nivel poblacional se ha visto que el grupo de personas jóvenes, entre los 18 y 25 años, son preponderantemente los que presentan más estas infecciones. Realmente no existe preferencia. Sin embargo, las mujeres, debido a la anatomía del tracto genitourinario, son más propensas a adquirir las infecciones. Datos publicados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA señalan que las mujeres constituyen aproximadamente el 20% de población afectada por el virus de inmunodeficiencia humana. Por otro lado, un estudio liderado por la OMS advirtió que en promedio casi 1 de cada 3 varones mayores de 15 años se encuentra infectado con al menos un serotipo del virus del papiloma humano a nivel mundial, siendo el 20% de ellos de alto riesgo. Es importante recordar que el virus del papiloma humano y el VIH-SIDA son parte de las ETS incurables. Además, pueden generar diversos efectos negativos en la salud, como el desarrollo de cáncer, afectaciones a la vista, neurológicas y de infertilidad, por lo que la población debe estar alerta y no tener relaciones sexuales sin protección. En caso de tener los síntomas o sospechar de algún contagio, se debe de acudir inmediatamente con un especialista. Podríamos pensar que en el área de nuestro estómago e intestinos solo se digieren alimentos, tomando los nutrientes necesarios y desechando el resto. Pero en realidad es el sitio perfecto desde donde comunidades de billones de microorganismos toman acciones fundamentales para nuestra salud y bienestar. La microbiota intestinal son todos los microorganismos que viven principalmente en el intestino delgado y el colon. Alrededor de 100 billones de microorganismos, bacterias, virus, parásitos y hongos viven en las paredes del intestino.
Está demostrado que esta flora intestinal desempeña un papel en las funciones digestivas, metabólicas, inmunitarias y neurológicas. Este ecosistema, considerado un órgano en sí mismo, es específico de cada individuo, como el código genético. Cuanto más rica sea la microbiota, más probabilidades tendremos de estar sanos. La microbiota de un individuo saludable comprende 160 especies de bacterias. Se forma al nacer, durante el contacto con la flora vaginal y fecal durante el parto. Luego la microbiota evoluciona dependiendo de la dieta, la genética, la higiene y los tratamientos médicos. Los antibióticos, por ejemplo, pueden reducir la cantidad y calidad de la microbiota durante varios días. La flora intestinal juega un papel directo en la digestión, con la fermentación, la absorción de nutrientes y la síntesis de determinadas vitaminas. La microbiota actúa sobre el sistema inmunológico intestinal, esencial para la función de barrera de la pared intestinal. En el caso de enfermedades inflamatorias del intestino, el tratamiento puede implicar el trasplante de microbiota a partir de excrementos de donantes sanos. Se estima que la microbiota podría influir en enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, o en patologías neuropsiquiátricas, como la depresión o el trastorno bipolar. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.